Dale, boludo, ¿qué tienes en las manos? No llego, imbécil. ¿Qué crees que hagamos al revés? Te dije, Gilo, bajá mi subís a mí. Pido, boludo, si estás muy gordo. Matate, pelotudo. Pará, ¿qué haces? La concha de tu hermana. Con mi hermana no te metas, porro. Para acá, pelotudo. ¿Y al día siguiente ya estabas bien? ¿Tu vieja se dio cuenta? No sé. Todavía me siento rara, hay cosas que no me acuerdo. Dani está igual, dice que no se acuerda de nada. ¿Y? ¿Hay algo? Ay. Dale, boludo. A ver cómo salís. Dale. ¿Qué haces? ¿Estás loco, boludo? Cagón. ¿Yo estoy gordo para vos? Yo qué sé, boludo. Estás gordo. El primer año era flaco. Flor y Vera, ¿qué hacen? Se hablan, boludo. Todo el tiempo hablan. A veces creo que Vera me está por dejar. ¿Qué pasó el otro día al final? No sé, nada. El chino no me avisó que era así. Vos sos un tarado. No podés meter la desmayada a la casa, boludo. Mirá, se despierta lo viejo. ¿Qué mierda le decís? ¡Ojo! ¡Ojo, Susana! ¡Ojo que tengo el promedio más alto de la... Me imagino tu cara todo cagado así y sudando en putita. Este imbécil no es para reírse. ¿Qué haces? Pará, tarado, que mi viejo me matan. Tu viejo no estaban acá, Dani. Que te pone en un estado como de verdad absoluta. En realidad es más como una cosa chamánica. Y el hecho de que vos no te acuerdes de nada, es toda esa información que a vos te estaba bajando, ¿entendés? Como que quizás lo que vos tenés que hacer es aprender a dejarte ir, dejar de controlar, es dejar que algo superior decida por vos, ¿entendés? Porque vos ya en general sos una mina como muy controladora, muy... Sí, Flor, pero es que de verdad hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué te vas a poner? ¿En dónde? Para cumplir el AUF. ¿Qué
te vas a poner? Yo seguro me pongo una corona, el vestido negro que me compré el otro día y no sé, algo en la cabeza. ¿Se puedes parar? Hola. Hola. ¿Por qué viniste acá? Porque... abajo estaba todo muy aburrido. Yo me aburro todo el tiempo. Yo también me aburro todo el tiempo. Mi prima Paula me contó que a los 13 años todo lo que te gustaba antes te deja de gustar. Y por eso te aburrí. Por un tiempo largo. Se lo dijo la mamá. ¿Y tu mamá te dijo lo mismo? No. Mi mamá no me dice nada. Nada sobre nada. Cuando me aburro me hace bien mirar la tele así, al revés. Qué linda que sos.